McDonald's es una de las empresas mejor conocidas en el mundo. Uno de sus grandes éxitos es la famosa Happy Meal, o también Cajita Feliz, mejor conocida en Latinoamérica. Y como todo gran éxito, tiene una historia. En serio, tienes que saberlo. La historia de la Cajita Feliz. Esta gran idea pensarán que provino de Estados Unidos, un país conocido por sus ideas innovadoras. Pero déjame decirte que no, su origen viene de Guatemala. Esta idea surgió por casualidad, cuando la señora Yolanda Fernández de Cofiño, presidente de McDonald's Guatemala, se dio cuenta que los niños que visitaban McDonald's necesitaban un menú con porciones adecuadas a ellos. Debido a esta necesidad, decidió ofrecer una opción pensando especialmente en los niños, que McDonald's siempre trata de satisfacer los gustos de sus clientes. Es por esto que lanzó al mercado el menú llamado Menú de Ronald, que incluía una hamburguesa, papas, soda pequeña y un juguetito o un dulce. Importantes personas de McDonald's Corporation en una ocasión visitaron los restaurantes de Guatemala y se dieron cuenta de esta opción infantil, por lo que le pidieron que fuera presentada en su convención mundial de dueños operadores. La señora Yolanda de Cofiño pensó que esta iniciativa no causaría impacto, sin embargo, fue una de las que más dieron impresión en la convención. McDonald's Corporation realizó algunos cambios en el menú de Ronald, que fueron sofisticarlo y colocarlo en una cajita llamativa con detalles para los niños, y por supuesto cambiarlo al nombre de Cajita Feliz, bajo es conocido alrededor del mundo. Por esta invención, la señora Yolanda recibió un Ronald de plata, que es el máximo reconocimiento que otorga a McDonald's Corporation. Pero esto no acaba ahí, ya que de ella es la gran idea de celebraciones de cumpleaños que se expandió internacionalmente. Por esta iniciativa emprendedora, la señora Cofiño obtuvo otro Ronald de plata. Esta persona es de gran ejemplo a seguir, ya que todo lo que ella hizo, lo hizo después de los 40 años. Y uno, al llegar a esa edad, siente que ya hizo lo suficiente. Si al menos te fuiste con un dato interesante que lo puedes contar a cualquier persona, dale link al video. Y si quieres ver más videos de este tipo, suscríbete. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por ver el video.